los que integramos el Ejército y Fuerza Aérea Mexicanos, lamentamos la pérdida de nuestro compañero y fiel amigo Proteo. Has cumplido la misión. Gracias por tu heroísmo. Durante la madrugada de este 12 de febrero, la Secretaría de la Defensa Nacional informó la muerte de Proteo, uno de los 16 caninos que participan en las labores de rescate de las personas atrapadas tras el terremoto que afectó Turquía el pasado 6 de febrero. A través de su cuenta de Twitter, la dependencia lamentó la partida del lomito, y aunque en un principio no se aclararon las causas de su fallecimiento, luego se informó que ocurrió en cumplimiento de sus labores. Posteriormente, la Sedena compartió un emotivo video de homenaje en el que su entrenador agradeció por su entrega y compañía. Asimismo, expresó su orgullo y aseguró que siempre lo recordará. Que me siento orgulloso de él. Siempre fui un perro fuerte, un perro trabajador, que nunca le diste por vencido. Solo me queda agradecerte por haberme traído. Lamentablemente no vas a poder llegar. El terremoto de magnitud 7.8 no solo afectó la nación turca, sino también Siria, y hasta la mañana de este 12 de febrero ya se han contabilizado más de 25.000 personas fallecidas.